en la vida y en la muerte. Damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Supongo que lleva al castillo.
Cierra la puerta, por favor. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya era hora. Oh, de nada. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera, seguro. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. ¡Padre! Ayúdame. ¡Tenemos que entrar! ¡Hola! ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre. ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, está. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Por aquí. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Vaya.
Anton ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! ¡Un pobre llorona de mierda! ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Y mañana... mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oídos como hubo en reverencia, os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. ¿La vieja bruja? Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Madre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! Elena, he dicho que no. Dios mío, lo siento, padre. Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. Elena, Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Tengo que salir de aquí.
si atravesáramos esta pared. Joder, el fuego avanza rápido. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Vamos! Tranquila, y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. ¡Vamos! Aguantará. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Elena, aguanta! ¡Agárrate! ¡Joder! ¡No puedo salvar a nadie! Esto es demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Eh!
¿Qué ha sido eso? Muerte. Sí. La muerte les ha visitado. Solo sangre y muerte.